Perfecto, Isidro. Como todas las semanas, pues aspectos del rival, en este caso el estilo de los juegos y algún jugador diferencial, para que el espectador entienda a lo que nos enfrentamos hoy, aquí en el Benito Villamarín. Un equipo que viene de ganarle 2-0 al Celta. He resaltado esa parte del triángulo defensivo, porque es interesantísimo ver cómo el Cholo Simeone va mutando y va cambiando desde un control del juego sin el balón. 36,1% de posesión frente a un 63,9%, recibiendo también más disparos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Por dónde ataca el Atlético de Madrid? Pues ataca por los costados, por las bandas. Y fíjense que parece que es por la derecha por donde más ataca, así lo reflejan los datos, pero es para percutir por la izquierda. Es decir, vamos a mover ahora al equipo del Cholo Simeone para que vean cómo el atacar por la banda derecha significa que es por la izquierda por donde van a llegar los remates. 3-5-2... Y los distintos protagonistas, Reinildo de central, más escorado en la izquierda, este último partido Jiménez en el centro, Savic más escorado en la derecha y, por supuesto, todo esto desde el control que le da Oblak y la seguridad con los balones en largo. Luego el centro del campo, los dos carrileros muy abiertos, Versálico en banda diestra y fíjense en Marcos Llorente. Marcos Llorente con Versálico generando superioridad numérica por ese perfil. Ángel Correa y Joao Félix, los dos delanteros centros en principio. Ya hemos analizado que en realidad son como dos falsos 9. Y Lodi, casi cuatro futbolistas a la hora de atacar. Por lo tanto, el equipo de Simeone prioriza no tener el balón para jugar a las transiciones. El empate ante el Manchester United, con una de las mejores primeras puestas en escena, los primeros 45 minutos fueron soberbios del equipo del Cholo y tampoco necesitó el balón. 63% por 37%, y aquí el Atlético sí fue más vertical y tuvo mayor eminencia táctica en la parte ofensiva. De nuevo, banda de diestra, 43,3% de ataque. ¿Y cómo se dibujó el escenario táctico? Tengan en cuenta que hablamos de una defensa de 3, una línea de 5 y 2 arriba. Esos automatismos suelen repetirse mucho. De nuevo se ve la línea de 3 con Reinildo, Jiménez, por supuesto, Oblak en la portería, insisto mucho en esto, y Savic. Y de nuevo se repite Versálico y Llorente en banda diestra. Y esto es muy importante que lo recordemos en el día de hoy. El Atlético de Madrid va a intentar que desde el centro del campo el balón llegue lo antes posible a la parte ofensiva. Fíjense aquí donde está Lodi, que además volvió a ver puertas. Prácticamente es como un delantero escorado en banda izquierda. Nombres propios, por aquí lo están viendo ustedes. Fíjense que hoy, por ejemplo, tampoco juega Koke. Y en el banquillo, Griezmann y Suárez. Es decir, una aplicación de lo que tanto nos gusta a nosotros hablar aquí, Isidro, la meritocracia que Simeone la está llevando a la práctica y le está dando resultados. Bueno, pues casi nada, ¿eh?